Hola mi gente, gracias por estar en un nuevo video de Tecnoinfo RD. El día de hoy vamos a hacer el revisado de las cámaras del Huawei P40 Pro. Muy bien, mi gente, ya estamos aquí. Vamos a hacer el revisado de las cámaras de este Huawei P40 Pro. Vamos a desbloquear la pantalla y ya tenemos aquí la interfaz de la cámara. Aquí, como pueden ver, tenemos la interfaz de la cámara y vamos a empezar a revisar zoom. En la primera opción tenemos lo que sería la foto normal, una foto a un zoom de un X. Luego, si pasamos aquí, tendríamos lo que es el gran angular, que tiene un ángulo bastante amplio. Volvemos al zoom por 1. Luego podemos pasar al zoom por 5. Como pueden ver, tiene muy buen zoom por 5. Y aquí podemos pasar al zoom por 10. Aquí tenemos el zoom por 10x y vamos a volver al zoom normal. Ahí tenemos lo que sería el zoom normal. Vamos a empezar a revisar todo lo que sería este menú de las cámaras. Muy bien, mi gente, aquí tenemos el primer modo que vamos a revisar de su menú, y es el famoso modo noche, donde tenemos aquí que en el modo noche podemos manejar lo que sería el ISO, podemos ponerlo en automático o podemos ir subiendo el ISO para poder manejar lo que sería la entrada de la luz. Por lo regular se debe dejar, si uno no es muy experto, en automático. Y vemos que con el modo noche también podemos hacer lo que sería el ángulo amplio o el gran angular, el zoom por 1 y el 5 y 10, como pueden apreciar. Entonces, el modo noche, aquí podemos controlar también lo que sería si vamos a tener una, digamos que lo que sería la velocidad de obturación, para que dure más abierto o menos, y así pueda tener mucho mayor entrada de luz. Una cosa que se ve solo en cámaras profesionales. Entonces, aquí lo tenemos en este Huawei P40 Pro. Y si hacemos una captura, vemos que él va a contar unos segundos para que el obturador esté abierto y pueda captar la mejor cantidad de luz, y así poder tener una fotografía con toda la claridad posible en este modo noche. Luego tenemos ya el modo retrato, que en él tenemos varias opciones, como son los efectos, donde podemos tener diferentes efectos para poder aplicar a lo que sería este modo retrato. Podemos dejarlo en ningún efecto, podemos ir aplicando efectos de manera que podamos ver cuál es la mejor opción para hacer la foto en el modo retrato. Como ustedes saben, el modo retrato es uno de los modos que más se usa en la fotografía cuando queremos hacer nuestra selfie o queremos hacer una fotografía de una persona. También podemos hacer lo que sería la ampliación por 2 o por 3x. Solamente en este modo nos permite hacer lo que sería una ampliación desde 1x pasando por 2 hasta 3x. Y tenemos lo que sería también el modo belleza, donde podemos ir aplicando un filtro para corregir la imagen a la que le estamos haciendo el modo retrato. Luego ya pasamos a lo que es el modo fotografía, que es el modo normal, y aquí sí tenemos ya lo que sería el gran angular,
el zoom por 1, el zoom por 5 o el por 10. Entonces ahí podemos ir jugando con las diferentes, con los diferentes zoom y las diferentes posiciones para poder obtener una mejor fotografía. Luego ya pasamos a lo que sería el modo video, y en el modo video vemos que tenemos el que podemos hacer el gran angular, podemos usarlo, podemos también usar el zoom por 1, el zoom por 5 o el zoom por 10. Una de las cosas que más me ha gustado es esto, que en todos los modos prácticamente podemos usar todas las aperturas y podemos usar todo lo que sería el zoom óptico y el zoom digital. Entonces esto hace que nosotros tengamos mucho juego con estas cámaras. Otra cosa que también me gusta es que podemos activar o desactivar lo que sería el modo belleza para que se vea mejor la imagen según nuestro criterio. Entonces, a mí por lo regular me gusta dejarlo en un modo normal. Luego ya pasamos al que sería el modo más avanzado, el modo profesional, donde tenemos aquí que podemos regular no solamente lo que serían los lentes como el gran angular o el zoom por 1, el zoom por 5 o el por 10, o podríamos ir haciendo zoom hasta 50. Entonces aquí tenemos ya lo que podríamos ir regulando, pero no es solamente eso, es también que podemos ir jugando con lo que son los diferentes modos de enfoque. Un modo de enfoque amplio, un modo de enfoque por punto más cerrado o un modo de enfoque más cerrado aún. Entonces, con este modo de enfoque también podemos no solamente enfocar hacia un punto determinado y tener una precisión más grande, sino que también tenemos lo que son los ISO, que podemos controlar los ISO desde automático hasta un ISO 50 e ir subiendo para que tengamos mucha más captación de luz en la cámara. Entonces esto es bastante importante a la hora de uno hacer fotografía profesional. Luego tenemos por aquí lo que sería el enfoque. Luego aquí ya podemos también regular lo que sería la apertura para que vaya obteniendo más o menor luz. Entonces podemos ahí manejar lo que sería la apertura focal. Y también tenemos lo que sería una apertura focal que podemos tener hasta tres modos: el modo S, el modo C y el MF. Entonces esto nos ayuda también a poder controlar todo lo que serían los parámetros de la intensidad de luz y de la apertura de nuestras cámaras en el smartphone. Otra cosa también es que podemos escoger entre la luz, si es luz automática, si es luz en una, digamos que un área nublado, o luz incandescente. También tenemos la luz blanca, luz de sol, y tenemos luz artificial. Entonces estas son de las variaciones que podemos encontrar en las cámaras de nuestro P40 Pro. Ya también en otro de los menús, aquí en los ajustes, podemos controlar todo lo que sería los ajustes de nuestras cámaras, tanto para video como para fotografía. Entonces esto es lo que tenemos en este menú. Y por último tenemos el menú más, y aquí en el menú más podemos encontrar si queremos hacer una fotografía monocromática, si queremos activar el HDR, si queremos escanear documentos, si queremos tener una alta resolución, si queremos hacer una foto panorámica o queremos hacer una pintura con luz, si queremos poner una marca de agua, si queremos tener dos vistas para grabar
con la cámara principal y también grabarnos a nosotros mismos con la cámara de los selfies. Tenemos también lo que sería la cámara lenta, también tenemos lo que sería la inteligencia artificial, la cámara rápida, y tenemos también una opción para grabar debajo del agua para que no se active con el roce del agua y el movimiento del agua nuestras cámaras. También tenemos que en otros modos, como el modo retrato o como el modo fotografía, podemos pasar a lo que sería la cámara de las selfies. Aquí me están viendo, estamos grabando con nuestra cámara principal lo que sería esta review de cámaras del Huawei P40 Pro. Entonces vamos a cambiar a la cámara principal y estos serían los modos que tenemos en estas cámaras del Huawei P40 Pro. En otra parte del menú tenemos que aquí también podemos escoger los que serían los modos y podemos activar el flash y desactivarlo. Podemos también activar lo que sería la inteligencia artificial o desactivarla. Y esto es todo lo que tenemos en estos menús de las cámaras principales y cámara para los selfies de este Huawei P40 Pro. Ahora les voy a dejar con unas imágenes en video y fotografía que he tomado con estas cámaras del Huawei P40 Pro. Ok, esta es la grabación de video nocturno con el Huawei P40 Pro. Vamos a ver qué tal graba de noche, qué tan bien puede estabilizar y vamos a ver cuál es el resultado que da este video nocturno con la cámara del Huawei P40 Pro. Una de las cosas que he podido ver es que me permite hacer zoom cuando estoy grabando. Entonces, esto es bien importante porque es una función que otros smartphones no permiten hacer. Entonces, este lo permite hacer y
al parecer está dando un buen resultado al grabar con el zoom. Claro, si aumentamos demasiado, va a tener lo que sería mucho ruido nocturno. Mi gente, hasta aquí este video del día de hoy con este review de las cámaras del P40 Pro. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, no olviden darle like y compartirlo en todas sus redes sociales. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter e Instagram como TecnoInfoRD, y que visiten nuestro website y que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campanita para las notificaciones. Mi gente, para mí fue un placer estar con todos ustedes. Yo soy Moisés Saldívar para TecnoInfo RD. ¡Hasta la próxima!